Este programa es presentado por Ex Offices, ubicada en Downtown Doral. Buenas tardes, son las 12 en punto del mediodía. Arrancamos con lo que debes ser el inicio de unas reuniones políticas que se van a efectuar en Colombia. Las informaciones en este momento son, si se quiere, que pueden llamar a confusión, porque, por ejemplo, Carlos Ocariz, que dirigente de Primero Justicia, aseguró que la unidad todavía no ha decidido ir a las elecciones regionales. Esta es una opinión recién salida en este instante, es muy importante. Ahora, sabemos también que hay una reunión, si se quiere, preparatoria en Bogotá, que se realiza a puertas cerradas, en cierto silencio. Vamos a conversar con Yasmín Velasco, periodista, se encuentra en Colombia, reportera, nos va a acompañar estos días. Yasmín, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sabemos de esta reunión política? Que tenemos una información de la presencia de Leopoldo López, de también de gente de Primero Justicia, pues, el embajador. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde es el sitio? ¿Cómo se está efectuando? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué nos puede informar? Buenos días y gracias por estar con nosotros, Yasmín. Buenos días, gracias, Leopoldo. Efectivamente, esta reunión ha generado desde prácticamente la noche del pasado miércoles muchísima expectativa por todo lo que involucra, pues, el anuncio de Guaidó sobre este acuerdo nacional. Lo que sabemos hasta ahora, que efectivamente sí se inició desde muy temprano esta reunión en un conocido hotel de Bogotá, y que esta primera reunión sería o habría sido, según la información que manejamos, con representantes de la Embajada de los Estados Unidos. En este momento, por supuesto, se sigue desarrollando. Está, como usted bien lo ha dicho, Leopoldo López, Carlos Vecchio, también está Manuel Rosales, su presencia está confirmada. Lo que hay las dudas, de acuerdo a la fuente que manejamos, si es por esta representación, Luis Emilio Rondón o Carlos Varela. Pero lo cierto es que también la interrogante está puesta sobre quiénes estarían de Acción Democrática. Se habla de que Ramos Alud, pero la información no la hemos podido confirmar. Lo cierto es que la reunión se está desarrollando en el marco de la primera reunión exploratoria sobre quiénes serían, pues, estas personas que de ambas partes se sentarían en esta mesa a negociar y quiénes serían también los representantes de la comunidad internacional. Ha sido bastante difícil, pues todos los teléfonos, por supuesto, están apagados, pero hemos podido confirmar de primera mano que dentro de esta reunión en la que participan estos partidos, pues, del grupo G4, habría, pues, ciertas reservas por parte de Un Nuevo Tiempo, y estarían esperando las resultas de la reunión, como usted bien lo ha dicho, exploratoria del día de hoy, para sacar un comunicado. Es bastante difícil para nosotros los periodistas entrar, pero hemos podido, por supuesto, averiguar esto, esta reunión que va a tener lugar desde hoy y durante 4 días. Se había hablado de alguna extensión, pero hace poco más de media hora me confirmaron que ciertamente va a ser solo de 4 días. Nosotros, como usted imaginará, bueno, estamos tratando de filtrar lo que pudiera salir de esta mesa, pero lo cierto es que se da en un marco bastante tenso, porque, pues, sabemos que el gobierno, el propio Maduro, ha dicho que va a asistir y que va a sentarse en la mesa, pero, pues, sabemos que lo que ha resultado de las últimas mesas de negociaciones. Lo que sí, en esta reunión exploratoria, es lo que quieren es darle vida ya a un acuerdo y a no más conversaciones. Esas son otras de las cosas que nos han dicho, porque, por supuesto, todos sabemos la tragedia que está viviendo Venezuela.
Ahora, nos han informado también extraoficialmente que hay presencia del grupo de Noruega también en Bogotá. ¿Es correcto esto? Bueno, nosotros lo que nos dijeron fue que esa es una posibilidad, pero de lo que he venido manejando, mira que he hablado con otros periodistas también de bastante peso, sí, esa es una posibilidad que está casi que concretada, eso fue lo que me dijeron, y por supuesto también ellos tienen en la mesa de negociaciones otras alternativas. Recordemos que Guaidó está apoyado por más de 50 países, y por supuesto que el temor que existe pues dentro de esta primera reunión exploratoria es el de siempre, del que finalmente pues Maduro pueda darle una patada a esta mesa, lo cual no sería extraño, pero por supuesto también dentro de esta negociación está casi seguro que hay representantes chavistas en estas primeras reuniones exploratorias, pero no hemos podido dar con los nombres. Lo cierto es que pues se está apostando a que toda esta nueva reunión resulte para el bien de todos los venezolanos. Eso es lo que se está manejando a esta hora. Ahora, ¿cuál es la situación de Bogotá? Porque sabemos que Colombia ha estado bastante agitada estos días y precisamente cómo está la situación en la ciudad de Bogotá, porque bueno, allí es donde se va a efectuar esta reunión. Entonces, sí, desde el punto de vista social. De hecho se está desarrollando la reunión de la oposición. A pesar de que, pues, que ha tratado de no confirmar, pues la gente que está ligada allí por razones propias que ya se dieron en la otra reunión, esa reunión se está dando. Ahora, Bogotá ha tenido unas horas bastante tranquilas, solo que en la región suroccidente, es decir, lo que aquí se conoce como el Portal de las Américas, específicamente la Avenida Cali, no ha sido así. Anoche fue bastante fuerte, hubo bastante enfrentamiento entre el ESMAD, escuadrón de seguridad aquí en Bogotá, con algunos manifestantes. Allí hay también nuevamente denuncias de abuso policial y hoy también perfilaba bien, en la ciudad a esta hora está relativamente tranquila porque no hay otros puntos de movilización, salvo que Portal Las Américas, que queda hacia el sur occidente de Bogotá, hoy nuevamente se hizo sentir, es decir, se hicieron bloqueos y el servicio de transporte, por supuesto, en esa zona de la ciudad, hasta la hora que estamos hablando, está bloqueado y eso, por supuesto, genera incomodidad en lo que es el tránsito regular. Pero en líneas generales, Bogotá amanece tiene ya prácticamente 48 horas en tensa calma, con este foco en el suroccidente, Portal Las Américas, donde anoche hubo sobrevuelo intenso de helicópteros, presencia intensa del ESMAD, de hecho utilizaron algunas tanquetas de agua y mucho lanzamiento de bombas lacrimógenas. No hemos conocido en las últimas horas de personas heridas o detenidas, pero está, pues, digamos, una tensa calma porque las negociaciones con las mesas del Comité del Paro pues no han dado todavía con un resultado positivo para ambas partes, porque Duque pues sigue manejando las conversaciones con los distintos sectores de la vida nacional, pero pues el Comité de Paro continúa también. Bien. Estamos hablando, hay una calma relativa, salvo lo que te comentaba. Bien, ahora. Bueno, muchísimas gracias, Yamín Velasco, seguiremos conversando todos estos días por la importancia de la reunión y por lo que está ocurriendo en Bogotá, que es epicentro informativo en este momento. Gracias, Yamín Velasco, desde Bogotá, Colombia. Bien, esta reunión es muy importante para el devenir político de Venezuela. Todos los factores, todos los elementos hay que medirlos cuidadosamente porque es clave. Y aquí sabemos, por la composición de los factores que van a esta reunión, que no es totalmente homogéneo. Entonces, alguna declaración, una opinión salida de contexto puede afectar el resultado final. Y lo único camino que hay que hacerlo es seguirlo paso a paso continuamente. Eso es compromiso de EBTV y se lo va a llevar a ustedes completamente lo que ocurra allí. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.